Hello, teacher. How are you? Very good. And you? Very good. Okay. Only you today, Sophie. Oh. Why? I don't know. Maybe for the last day? I don't know. The people say, nah, I finished the platform. I relax. Maybe. Okay. There's Oscar. Hi. Hey, you seem in this moment connecting. Fabricio. Okay. Hello, Fabricio. Hola. Hello. Hello. nos ganó Sofía, nos ganó Sofía ahora. Y yo en otras ocasiones no he entrado porque le explicaba al teacher que aquí llueve bastante seguido y es demasiado. ¿Dónde vives tú, Sofía? En Ciudad Barrio. ¡Hijo! ¡Qué escondido vive Sofía! Sí, pero es bien bonito y es fresco. No, yo soy de Oriente también. Sí. Yo soy de Usulután, entonces conozco Ciudad Barrios. Ah, de verdad. Así que por eso aquí a esta hora a veces está lloviendo demasiado. Ay, yo quiero entrar a la clase porque siempre hago el espacio de... Pero hay veces que no tengo señal por eso. El internet a veces se cae, entonces eso... La señal está bien mala, no puedo entrar, solo está haciendo como una... Pero Sofía, sí. Va adelante, teacher, por eso es que no se sofoca. Ah, yo terminé luego. Y trabajé todito lo de la plataforma. Qué bien. Gracias Excelente. A Dios empecé a tratar de entenderla, aunque sea poquito. Teacher, yo recuerdo una... Perdón, Sofía, dile. ¿Diga? Sofía. No, diga, perdón. Solo que en una que decía que hablaba de, parece que de cuatro historias diferentes de 100 gradas, que este y lo otro, de mil no sé qué, ahí eran como sí, cuatro, sí, de, eran una diferentes. Una de Nueva York, una de, ajá. De correr, ajá, sí. Eran competencias, pero yo aquí escribí sobre la de las 100 gradas de alegría, aunque sea un poquitito. Yo lo vi ahí. Yo lo vi. Yo no sé si estaba bien o no, pero yo lo traté de armar ahí y escribí. Y ahí dice que hay momentos que la gente hace como bebes competencias ahí sana, ¿verdad? Cuando llegan grupos de jóvenes y como de la universidad. Y ellos hacen sus eventos y la gente le gusta ir mucho a caminar esas gradas. Igual a nosotros cuando vamos ahí a visitar,
subimos y bajamos la grada. Es como algo que escribí relacionado a lo que decía de las otras. ¿Y de verdad son 100 gradas, Sofi? Sí, son 100 gradas. Es que, Sofía, son 50 para abajo y la vuelve a subir, son otras 100, dice ella. No, allí hacen el reto de las 100 gradas. Pero sí es así, y es bien fresco ahí en ese lugar. Pero corriendo a las gradas sudas. Sí, sí, sí. ¿Ya conoces, teacher, Alegría? Sí, hace años, pero sí, ya he ido. Bonito, Alegría. Hoy está más bonito porque le hicieron el nuevo mirador y, o sea, bien diferente se ve solo. Bueno, el mirador fue que como que modificaron, pero lo de las gradas está prácticamente igual. ¿Qué le pasa, Fabricio? Lo veo bien serio. Nada, todo bien. Alguien lo está regañando. Ya le... ahí se le nota. Sí. Mira, teacher, ya estoy listo para el tercero. Ya está, ya mandaron los papeles. A mí ya me dieron el ok en recursos humanos de la empresa que ya estoy listo. ¿Y quién va a ser tu maestra, Leticia? Sí, Leticia o Sofi. Ah, pues sí, como siempre, son las adelantadas. Qué gracioso, no. Leti va a ser nuestra teacher. No, estoy para seguir aprendiendo. Leticia va a ser la guía espiritual. Ahí está. De meditación. Perdón. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, antes de oye, empezar... teacher, perdone sí. Que le diga, se ve bien así con sin barbas, es mejor así. Gracias, Sofi. De nada. Es que la idea de la barba era aguantar hasta terminar la cuarentena, pero ya vi que no lo iba a lograr. No, Fabricio, no, alarga la cuarentena. Ahora sí. Que vaya a creer, se las tocó. Así pensé, dije, y si nunca salgo, puro Santa Claus, me voy a ver hasta por acá. Ay, sí, imagínese. Sí. Bueno, vamos a empezar. No sé si, aparte, Sofía estaba comentando en la parte de la lectura, en la 5.14, pero solo de que ella estaba comparado con la grada, 100 gradas de alegría, comparada con la de que tienen que correr ahí, que son más de 1.500 gradas. Si con 100 gradas es difícil, ya me imagino 1.500. Es en la 5.14 que estaba mencionando de ella de diferentes competencias. Y más o menos eso es lo que se trata hoy. Hoy se trata de estar hablando. Ayer estábamos escuchando y viendo un poco. Hoy hay una serie de preguntas. Vamos a hacer grupos. Creo que podemos hacer grupos de 3, porque son poquitos los que estamos hoy. Sí, 2 o 3. Ajá. 2 o 3. Y lo que voy a hacer es que voy a mandar ahorita en el chat diferentes links. No los van a usar todos. Lo que vamos a hacer es que cada persona del grupo va a escoger uno diferente. Lo que queremos es que la otra persona no vea sus preguntas. Entonces, como solo son preguntas, no importa. Yo sé que Sophie trabaja en el celular, pero si le haces clic en el link, te va a aparecer las preguntas, pero creo que puedes ver las preguntas y siempre seguir hablando con la persona que te toque en el grupo. Si no, no hay ningún problema, solo comparten la pantalla, como ayer. La idea son practicar preguntas comunes. Por ejemplo, las preguntas comunes que son what's your name, where are you from, where do you come from, what is your surname. Y en el primer link, incluso está la pregunta y la respuesta por si acaso usted mismo no se acuerda cómo se podía contestar. Entonces, la idea es de utilizar eso como una guía, pero con su propia información. Fabricio, ¿puedes abrir el primer link? Ok. Leti, ¿puedes abrir el primer link? Ahorita lo veo. Ok. Yo creo que Sophie no, porque ella está en el celular, ¿verdad? Pero Carlos y Oscar pueden abrir el primer link. Sí, English Conversation Question for Benny, no sé qué. Sí, sí, sí. Correcto. Ok. Y ya la tengo. Ya la tienen. Entonces, si se fijan en la primera, dice Personal Information Questions. Y la primera pregunta es, What's your name? Les aparece esa.
Sí. Sí, what's your name? Y la respuesta. Where do you live? My name is Jacob. My name is Jacob, exacto. Leti, ¿te aparece esa? What's your name? My name's Jacob. Ah, no, entonces estoy viendo quizás el 2. Quizás la 2 esa, ahora la 3. Pero ahorita ingreso. It's what's your name? Pero se me quedó. No hay problema, no hay problema. My name is Jacob. Where are you from? Correcto. Ok, perfecto. ¿Qué tal? Oscar y Carlos, ¿sí pueden ver esa? No, teacher, como estoy en el teléfono, tampoco. Yo no la puedo ver. Yo no la puedo ver, teacher. Ok. Solo me manda un. No, no hay problema. Le hago la consulta para que así cuando hago los grupos, por ejemplo, no poner, en este caso, no te voy a poner a vos con Oscar, sino que, por ejemplo, vos con Leticia y Oscar con Fabricio, para que así estemos seguros que, o sea, con que uno, por lo menos uno lo tiene que poder ver. Si no, no vamos a poder practicar. Correcto. Ok, perfecto. Entonces, ya veo. Vamos a hacer los grupos y, como le digo, la idea es practicar. Si no están seguros cómo es la pronunciación, vamos lento. Ahí voy a estar entre los dos grupos y vamos a ir practicando. Acuérdense que ahí solo es una guía porque usted tiene que poner su información. Por ejemplo, en la 1 que dice, what's your name? No me van a contestar, my name's Jacob. Van a contestar cómo se llama. My name's Fabricio, Leticia, Sophie, Carlos, Oscar, pero con su información. Yes. 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 Okay. Perfect. Yes. Okay. Oscar, no puedes entrar. No, no puede entrar. Yo no he podido entrar, no la puedo ver. Pero ahí tengo a mi amiga, a Leticia. Ajá, es que, pero es que Leticia no ha podido entrar también. ¿No escucho, Leticia? Ya estoy acá. ¿Ya? Ah, ok. No, no, en el grupo. En el grupo pequeño no has podido entrar. Sí entré, pero no había nadie. Luego me fue de nuevo. Hay otro grupo. Yo llegué a un grupo. Sí, yo estaba. Yo llegué a un grupo de Sofía y se me regresó. Ok. Espera. Es que los voy a sacar otra vez. Ajá. Okay. Ya vamos a ver. Los voy a asignar nuevamente mejor. Ok. Leticia, Fabricio. Sofía. Ajá, mira, yo no puedo ver ese link. Ah, ok, ahorita lo comparto. Ok. ¿Me pueden ver? Ok. Estoy un poco a oscuras, a veces por eso no pongo la. Ok. Si quieren, entonces hacemos una pregunta a cada uno para que. Empecemos ahí. Si quieres, empieza tú, Sofi. Y dices aquí. Okay.
A ti. Okay. What's your name? My name is Leticia. Yo. Y Carlos, what's your name? También. Entonces, por ejemplo, digamos que Sophie va a hacer, digamos, Sophie hace las primeras 5 preguntas y okay. Ustedes dos contestan. Después, Carlos hace las siguientes 5 y Leti y Sophie contestan. Después, Leti hace las 5 y así van para que así todos tengan la oportunidad de preguntar y contestar. Ok. Ok. Perfecto. Ok, entonces voy yo. ¿Te las tengo que hacer a los dos? Sí. Primero eres tú y después a Carlos. Ok. Okay. What's your name? Sí, correcto. Hey, ahí está Marvin. Ok. Ahí está Marvin. Uh-huh. ¿Hace lo último, Marvin? Sí. Ok. Sí. Ok, Marvin, entonces. ¿Alcanzas a ver las preguntas? Sí, sí, las estoy viendo ahorita, teacher. Ok, perfecto. Gracias. Marvin, ahorita acabamos de hacer las primeras 3 series, Marvin. Sí, Fabricio. Sí. 1, 2, 3, sí. Ok. Okay. Entonces, creo que lo que les sale mejor a ustedes entonces es, por ejemplo, Fabricio hace las primeras 5 preguntas para Oscar y para Marvin. Después, Oscar hace las siguientes 5 preguntas para Marvin y para Fabricio. Y después, así, para que así todos tengan la oportunidad de contestar y preguntar. Ok. Excelente. Entendido. Entonces, primero nos va a hacer Marvin a nosotros, ¿verdad? Sí, está bien. Cualquiera okay. Puede ser, pero que sea para los dos. Hagan las preguntas para los dos. Teacher, estoy viendo esto nuevo. Para mí es nuevo. Que dice surname. Surname es lo que vas a encontrar en los documentos cuando haces la aplicación de visa o pasaporte. Ese es para el apellido. El apellido. Sí. Que dependiendo en qué país, algunos países usan surname y otros países usan family name. Family name. Ajá, por eso ves la respuesta es lo mismo. Por eso que, exacto, ves la pregunta es lo mismo, pero solo es diferentes formas. Sí que saben lo que solo contestaba Brown, nada más, ¿verdad? Ajá, Brown, ajá. Pero es como el apellido Martínez o Rodríguez. Ok. Bueno, Fabricio y Marvin, pues, entonces voy a comenzar yo con las primeras 5, si quieren, para los dos. Ok, y se acaba esta Lilian también ahorita. ¿Ahí está Lilian? Sí. Ah, bueno. Teacher, otro. Aquí estoy. ¡Ey, Lilian! No la vemos. Hola. Se nos escapó. Sí, es cierto. bueno, en ese caso, entonces mejor armo otro grupo porque ya somos varios. Pueden hacer 3 grupos para que tengan más oportunidad de practicar. Vale, okay. Entonces. Entonces voy a hacer... Vamos a regresar y armemos otro grupo. Sorry, teacher. De mi izquierda. Your name. Con color. Con color. Es que, ¿pero quién va a compartir? Porque yo no veo las preguntas, jóvenes. Eso sí, ¿quién va a compartir? Porque yo no copié los links. Ya vine tarde. El gran detalle. ¿Verdad? No, ahí tenemos a Fabricio. What is your name? What is your name? My name is Marvin. Okay. Oiga, Sofía también. Where are you from? Where are you from? I'm from... Oh. Estamos abajo, no en la parte. Okay. Apagó. Teacher, sabemos como 5 aquí. Sí, es que vamos a hacer... No, es que esta es la sala principal. Ya Fabricio. Entonces lo que vamos a hacer es, por Fabricio. Eso los traje aquí, para hacer nuevo grupo, porque hoy ya somos más. Entonces, Marvin. Hoy vamos a hacer 3 grupos. Ahí veo a Sofía. Para que así cada quien tenga más oportunidad de practicar. Aquí está. ¿Hola? Marvin, ya. Ahí está como en la playa, se ve. Ajá. Oh, sí, casi siento que estoy en la playa. Por el calor. No me falta el agua.
perfecto. Llevo esta parte de acá y se va a contestar con su información, no con lo que está acá, sino con la información, cuál es su nombre. Entonces lo vamos a leer todas y luego cuando termine, si es bastante. Y estaba mal de caerse. Sí, de verdad. No, sí. Pero es que recuerda que en la cuarentena toda la gente está en casa y por Dios eso ha hecho. Sí. Creo que eso ha de ser. Haciendo estragos. Sí, eso uh-huh. debe ser. Uh-huh. Vaya, ahorita está cargando todavía esto. Yo les puse tres links, pero en realidad creo que solo van a alcanzar uno. Porque es bastante, okay. Porque son bastantes preguntas, pero no importa, siempre les puede servir más adelante para estar repasando. Sí. Uh-huh, uh-huh. Sí, yo lo que hago es copiarlas también para utilizarlas después y estudiar. Ah, excelente. Vaya, voy a compartir ahorita. This is your survey. Sí. Mercado. ¿Perdón? Mercado. Okay. What is your family name? My family name is Mercado. Okay, hoy vámonos a la... tú tienes la... Es mi turno, ¿verdad? Pero, ok. ¿Dónde le? Ahí te lo subí, subí. Ok. What is your first name? My first name is Oscar. Ok. What is your address? Ese está ahí, que... Teacher, ¿qué significa está ahí? Es como yo vivo o me quedo en esta dirección. En la calle 13. Exacto. Ah. United Street. Ajá, exacto. Ah, okay. What's your address? Address. Perdón, teacher, ¿cómo dice la dirección? Es I stay at y después el número de casa y la calle. No, me refiero, ¿cómo se dice? Me decía address. La dirección. Perdón, address. Address. Uh-huh. Ah, ok. Entonces, es la misma forma, cuando preguntas el correo electrónico. Email, address. Ah, ok, aquí entonces es la dirección, entonces. Stay es dirección. No, stay es... Address es dirección. Sí, correcto. Stay es donde, como decir, vivo. Vivo en la 13. Calle 13. Calle 13. Ajá. Yes. Ok, entonces yo tendría que decir stay uh-huh. Street porque es mi casa 2. Ok, entonces sería two, no sé cómo se llama la calle, street. You, aquí, I stay, así. I vivo. Stay, ajá, uh-huh. I vivo. Stay. You, street. At two street. Street es calle, ¿verdad? Sí, street, exacto. Dos es do, street, así. O street. Two es dos. Sí, two. Y la calle es Ilopango también. Ah, entonces pues, o sea, ajá. Entonces es, por ejemplo, two Ilopango Street. Ok. Sigamos este. Ok. You live. 1, 2, 3, 4, 5. Este es como información personal. ¿La cual de how old are you? Uh-huh. O todas las preguntas. Sí, este es de acá, ¿va? Este es de acá, teacher. Sí. Si te fijas, son por secciones. Entonces, las uh-huh. primeras, sí, las primeras son información normal que te preguntan normalmente uh-huh. o al inicio de algo. Y sí. ahí va progresando, por ejemplo, qué haces o de tu familia. Y ahí va progresando diferentes tipos de preguntas.
Ok. Entonces, veo conectado a Carlos Herrera también. De verdad. Uh-huh. Carlos. Sí, lo veo conectado técnicamente, pero pero contá con Sofi mejor. Ok, está bien. Vaya, Sofi. What did your first name? My first name is Sofía. Sí, sentite cómodo. Lo importante de practicar es no estar hablando palabra por palabra. La idea es para que ya agarremos la fluidez de, my name is Sophie. My name is Marvin. Ajá. Porque eso, esa seguridad, eso nos ayuda a que se escuche mejor. Porque cuando hablamos palabra por palabra, si empezamos a practicando así, más adelante cuesta ya hablar fluidamente. Pero si al principio nos acostumbramos, tenemos que hablar fluidamente, ya más adelante podemos hablar hasta más porque tenemos mayor vocabulario. Uh-huh. Sí. Vaya, el otro sería, what your address? Address. Address. Stay at, ¿qué es? Es como yo vivo. También puede decir I live at or I stay at. Es como okay, I stay at, yo me quedo. Where you stay, Octava Avenida Sur. Eighth Avenue. Eighth Avenue. South. South. Uh-huh. Ocho Avenida Sur. Avenue South. South. Uh-huh. Okay. Bien, también ahí el dicho. Teacher, nos habremos pasado y vamos a llegar a todo esto, donde dice How you got the house. Sí. Porque ahí después de Have you got es Can you. Se fijan que la pregunta es con can, que ahí vamos con ella con la de can. Si no se acuerdan, es have you got, es tenés. Have you got, es cuando vimos la cosa de, cuando vimos la cosa de la casa. Por ejemplo, have you got a refrigerator, have you got a television, tenés una tele, tenés un carro. Ok. Pero ahí le contesta, dice, I live in flat. Flat es otra forma de decir apartamento. Ok. Entonces, hay algunos americanos dicen have you got y otros americanos dicen lo que practicamos al inicio, que nos enfocamos al principio, que era do you have. Ok. O sea que se puede de las dos maneras. Se puede de las dos maneras, ajá. Okay. Ok, Fabricio, pregúntenme entonces. Ok, pregúntame. Have you got a house? Yes, I live in my house. Ok. Have you got any children? Yes, I got 2 children. Exacto, ahí es. Y lo que está preguntando es tenés, simplemente. Sí, entonces, sí. Ahí es de acostumbrar, exacto. Excelente, ok. Okay. How are you? How old are you? No. How are you? How old How old are you? I 27 years old. It's okay or no? It's okay. Yeah. It's okay. Las dos formas están correctas. 27. O 27 years old. Okay. Se bajó 10 años, ¿cuánto? Un montón. Pero a una dama jamás se le pregunta esa cosa. Exacto. ¿Verdad, teacher? Así es, así es. Mire, teacher, una consulta. ¿Para decir el arroba? ¿Para decir? ¿Arroba? Arroba. At. 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 At.
Uh-huh. Ok. Vaya, de allí sigue. When and where were you born? No. ¿Qué significa when? ¿Y qué significa where? Uh-huh. ¿Qué era when? Ya apareció. Ya ve, y usted diciendo que estaba bolo. No, hombre, excelente, ya ve. Que andabas celebrando, dijimos. Ajá. Fue tomar una pastilla. Así es, pero eso significa ¿cuándo y dónde naciste? ¿Dónde naciste? Okay. Por eso es que ahí aparece el año y el lugar. I was in Ciudad Barrios. Es okay, no problem. Okay, I was born in Ciudad Barrios. Está bien. A la dama nunca se le pregunta la edad. Exacto. Gracias, teacher, por su apoyo. Good. And you? Good. Teacher, una pregunta. Uh-huh. Aquí dice, how do you do? Uh-huh. La respuesta es otra vez lo mismo, how do you do? No puede ser. No, no es how do you do, perdón, debe de ser solo la segunda parte, please to meet you. Please to meet you. Uh-huh. Y how do you do es una forma formal de lo que está abajo, how are you? How are you? Uh-huh. El how are you es el más común porque no es algo formal, no es un lugar que estamos en una conferencia o algo y estamos conociendo a alguien. Normalmente, simplemente, how are you? Pero la forma formal es, how do you do? Aquí es, how do you do, please, como que, dímelo, por favor. Es como que, ¿cómo estás? Y el otro dice, ¿cómo estás? Gusto conocerte. Ah, ok. Pleased, gusto, meet, conocer, y a ti. Entonces, please to meet you. Puedes contestar solo, please to meet you. Please to meet you. Uh-huh. Please to meet you. Sí, exacto. Okay. O incluso puedes contestar con la respuesta de abajo. Fine, thanks. And you? Fine, thanks. And you? Porque simplemente es la misma pregunta de diferente forma. Yo le contesté, ¿cómo estás tú? Pero es que es distinto. Yo le contesté, I am studying English with Fabricio. No, vea, no tendría que... No, porque no era... Porque no me está preguntando qué estoy haciendo. Exacto, no era el what, es how. No era qué estás haciendo, sino cómo estás. ¿Cómo estás? Ok. Bueno, entonces empezamos con shopping question. Uh-huh. Ahorita, no sé si estamos viendo la misma lección, pero yo sí estoy viendo la lección que vos tenés en la pantalla, que me has puesto a mí. ¿No la tienes abajo? ¿No la tienes abajo? No. Pero yo sí la veo. A ver, entonces, ¿cuál es la que sigue ahorita? Teacher. ¿Sí? I live in flat. Eres plano, dijimos, ¿verdad? No. Vivo en un apartamento. O sea, do you live in a house? No, yo vivo en un apartamento. ¿En casa? Ajá. Porque la primera vez vivís en una casa y le dices, no, yo vivo en un apartamento. Apartamento, es que hay dos formas. Se puede decir apartment, que es más fácil porque es similar al español. Es correcto. O flat. Eso es casa también. No, eso es apartamento. ¿Cómo? Eso es apartamento. Ajá. Okay. Y eso es bien común en... Nosotros nos fuimos a San Google y ahí decía plano. También es plano, como la tele, flat. Ah, sí, dependiendo la pregunta, ¿verdad? Uh-huh. Ok, lo encontraste. Esa era. Sí, porque le preguntó. No, preguntó si vivía en una casa. Esta no es. Espera. Voy a cerrar. Yo creo que volverlo a abrir mejor. A compartir. Espera un poco. Can I pay by credit card? Certainly. We accept it all the major cards. Okay, asking something specific question. What is a smartwatch? What's what?
What's that? ¿Qué es eso? Hemos quedado ahí donde dice, quiero ver, no, más arriba creo que es. Sí, más arriba, porque este ya es de shopping. Shopping questions. Estábamos aquí, ahí está. Ahí, esa que sabía que estaba subrayada. House. Vale. You live in a flat. Yes. Okay, how you have any children? How are you? Sí, pero got any children? Ajá, tenés que decir got. Ajá. Got any children? Uh-huh. Okay. Yes, I live. You say no? No. ¿Tenés niño? ¿Tenés hijos? Yes. Uh-huh. I've got. Y la cantidad que tenés. Yes, I got one children. Okay, one child. Ajá. Por ejemplo, niña o niño. Niña. Entonces, a daughter. A daughter. ¿Cómo? A daughter. Ajá, porque two boys, dos niños. A daughter, uh-huh. Una niña. Entonces, en el caso tuyo, solo es a daughter. Adore. Uh-huh. Adore. No, not yet. ¿Qué es? Ah, es que son diferentes. Esas son si tenés o no tenés. Entonces, es de relación. Si tenés, ah. Exacto. Entonces, si, ese es no. Aún no. Ah, okay. Not yet es aún no. Uh-huh. No, yet. Okay. Aún no. Vaya, Oscar. Can okay. You play tennis? Yes, I can play tennis. No, Carlos. 85 in San Salvador. Okay. Are you married? No, I am single. Sophie too. Yes. Ya ve. Oh, bien pendiente, DJ. Hasta me perdí de las preguntas. Se perdió. Ay, ay, ay. Creo que te, no, y ahorita sí lo moviste. Okay. What is your marriage status? Uh-huh. I am single. Ah, exactly. Good. What do you do? Or what your Jack. En dos formas de hacer la misma pregunta. Okay. What do you do? Mm-hmm. I am account assistant. Where did you go? Where did you go? I went travel with my brother. Good. I like some coffee. What do you like sometimes to drink? Thank you. Could I have a cup of coffee and some cake? Cup. Mm-hmm. A cup is la taza. Una taza de café. Mm-hmm. Uh-huh. A cup of coffee. Ajá, okay. Y some cake, algo de pastel. Sí, uh-huh. Sí. You're asking for an option. En esta creo que no, porque nosotros no vimos la de opinión. Y, ajá, entonces ya terminaron esta. Ajá, sería cambiar a la... Los roles. Al otro. Ah, sí, solo han hecho una persona preguntando. Sí. Entonces sí. Que son bastantes. Sí, entonces sí. Entonces súbalo, solo tiene, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Aquí va. Aquí está, desde aquí. Okay, what's your name? My name is Fabricio. Where are you from? I am from Ahuachapán. Where do you come from? I am come from Ahuachapán City. Casi, Fabricio. No le pones am. No, I am. Solo es I come from. I come from. No es I.
I come from. Okay. That another way of asking the question, where are you from? I come from Aguachapancil. Eso sería de aquí. Sí. What is your family name? Jiménez. ¿Cómo? Jiménez. Ah, my family name is Jiménez. Okay. Es que el primero era, what is your surname? Ah, ya, ya. Okay. Es la misma pregunta, solo que es la misma pregunta. Uh-huh. Okay, what is your family name? My family. Changin. Vamos. Over there. No, no entendemos esto, ¿verdad? Sí, de ahí dice, dice, sure. Teacher, esta no, question. Esa no, la de shopping no. Ah, bueno, no, porque no vimos, nosotros no vimos de compra, solo vimos hasta, creo que era hasta hasta how are you. Si quieres bajarle un poco. Ese que está arriba, dice, how are you. Sí, creo que hasta ahí llegamos nosotros. Entonces, no, cierro esa. Sí, cierra esa y puedes abrir la otra. Ok. Ahorita voy. Teacher. Sí, Oscar. Contador público sería counter public. Al revés, public accounting. Ah, public accounting. Ok, Okay. Public accounting. Public accounting. Es que, Oscar, acuérdate que en inglés el adjetivo va antes. Entonces, normalmente es al revés que el español. Entonces no es sopa de pollo, es pollo de sopa, digamos. Entonces por eso que es chicken soup. Chicken soup, chicken soup, okay, okay. Entonces, como cuando vas a hablar, solo pensá que vas a hablar al revés, porque es un mal hombre, entonces, o un hombre malo, entonces al revés sería en inglés, a bad man. Bad man. Batman. Este es. Sí, pero ahí bajas y ahí están las generales. Ahora se supone que ya las pueden hacer sin tener que ver los ejemplos, se las pueden hacer natural las respuestas. Okay. No, o sea, ya voy a contestar con mis propias palabras. Sí, ahora sin ejemplo, sin ayuda, vos solo ya contestarlas. O preguntarle a Leticia y ella que conteste. Ok, Leticia, ¿tú dices? Ok. Oscar, what is your name? What is Oscar? No. My name is Oscar. Exacto, eso es lo que queremos. Ya, ahora te toca solito. Sí, yes. Yes. What do you do? Uh-huh. I am a developer software. Software developer. Software developer, yo siempre lo digo al revés. Software developer. Where did you go? No. Where did you go? Where do you go? I am a sentada. Sitting in my living room. En su cuarto. No, en my living room es la sala. Ah, sí. What do you buy? I bought some accessories of my work. Okay. Where were you? Where were you? Así como está ahí la respuesta que no hay en
¿Tienes casa? Dice sí. Y dice, no, yo vivo flat, dice. Yo vivo plano. Ah, apartamento. Flat. Apartamento, ajá. Uh-huh. Flat es, se puede decir, I live in an apartment, o se puede decir, I live in a flat. Un apartamento. Exacto. Porque flat es plano. También. Uh-huh. How you got the children. Entonces sería, how you got a house. Sí, sí. Entonces, si tiene una casa, sí, yes, I have a... Yes, I have. Yes, yes, I do. Uh-huh. Yes, I do. Uh-huh. Have you got any children? No. I don't know. Sophie, have you got any children? Yes, I... ¿Qué dice? Es que no, pero... tengo problema para ver esto. Yes, I've got. Yes, I ¿qué? I've got. I got. O sea, yo tengo. Yes, I got children. Así. ¿Puedes decir la cantidad? Por ejemplo, ahí dice que tienen tres. No sé cuántos tenés. Two children. Y ahí está. Y si quieres ser específico, para eso está el ejemplo ahí a la par. The boys, que son niños, y daughters, que son niñas. Hijos y hijas. ¿Diga? Certainly. Hasta allí ya no, porque nosotros ya no. Solo vimos hasta el can, el de la otra. Ahora pueden, uh-huh, cerrar esta y abrir la segunda página. Ah, vale. Ya me la fusilé a la voz. Es que como no nos tardamos porque hicimos todo hasta abajo. Ah, bueno, uh-huh, qué bueno, ya van adelantando para el siguiente módulo, no hay problema. Lo siento, Liz. Mejor, más oportunidad tuvo de practicar. Sí. Uh-huh. English conversion question. For sí. Bye. Entonces, ¿qué es la diferencia en esta? En esta, si bajas, te vas a dar cuenta de que es similar en las preguntas, pero ahora ya no hay, ninguna ayuda para contestar. Ahora vos tenés que saber cómo contestarías. Lo mejor es no preguntar, bueno, ir así poco a poco para que la primera, te fijas, son generales, la siguiente sección es de familia y de la casa, y así, similar. Entonces, como no hay, simplemente vas a preguntar lo que puedas. Solo que no creo que les queda mucho tiempo porque ya casi terminamos, pero aunque sea que practiquen la primera sección entre los dos. Vale. Wow, okay. Ajá, porque eso sí creo que sí les alcanza. Vale. Sí. Okay. What is your name? My name is Fabricio. Mm-hmm. Where do you live? I live in Huachapan City. Where are you from? I am from Huachapan, sí, o El Salvador. No sé, la segunda es dónde vivís, y la tercera es de dónde sos, o sea, de dónde sos originario. Ah, I am from. Sí, es que siempre. Es lo mismo. I am from Vía Concepción de Ataco, en Huachapan City. Ajá, por ejemplo, son de San Miguel. Ajá, son de San Miguel, pero ya viven en San Salvador. Okay. Where you born? Where you born? Ese es donde nací, ¿verdad? Sí. Sí, exacto. I am born in Vía Concepción de Ataco. No, ¿cómo te va, quizá? Uh-huh, uh-huh. Ok, hasta allí, ahí pueden cerrar esa y ir a la segunda, al segundo link. How do you do? Ok, si van abajo, se van a fijar que ahora
están las preguntas, pero ya no están las respuestas. Ya tienen que saber cómo contestarían con su propia información, sin ninguna ayuda. Okay. Interesting. ¿Quién va a preguntar? ¿Quién va a preguntar primero? Voy a preguntar ahorita. Dale. Ya dije primero. Primero la dama. ¿Primero que contesten o primero que pregunten? No. Sería bueno que contestara. O sea, aquí nosotros, a los dos, uno y uno. ¿Sí? Okay. Yeah. What is your name? My name is Marvin. My name is Carlos. Where do you live? I live in San Salvador City. Where are you from? No contestó Carlos. I'm from Chalchuapa. I am from Chalchuapa. I am from in San Salvador. Where were you born? I born in Ataco City. Born in San Salvador City. What do you? Ok, perfecto. Ya veo que ya varios de ustedes ya están empezando a poder contestar sin ninguna asistencia. Ya tienen la idea. Acuérdense, nunca va a ser perfecto. No se trata de ser perfecto. Se trata de hacer. Se trata de ya agarrar la confianza para poder responder cuando alguien te pregunta, what's your name? Where are you from? Where do you live? What do you do? Ya esas cosas de... las preguntas normales, las preguntas de la familia, todo eso ya lo podemos responder. No sé si hay alguna duda o pregunta. Bueno, yo quizás solo preguntar si cuando nos incorporamos o nos avisan ellos para decir qué fecha nos incorporamos nuevamente. Ellos van a mandar en el WhatsApp o en un correo cuando van a iniciar. Yo tengo entendido que es en 2 semanas. Yo entiendo que normalmente, casi siempre es una semana, solo que ellos, cuestiones de oficina, sacar notas, documentaciones, envíos, firma, cualquier cosa que quedó pendiente y normalmente la siguiente semana. Regresamos en junio. Sí, así sería, ¿verdad? Sí. Déjame ver. Y agradecerle por lo que nos ha enseñado realmente. Yo creo que tal vez por nuestros trabajos, por tantas cosas que tenemos que hacer, nos queda poco tiempo, pero siento yo que ha sido bastante interactivo su clase y gracias por la enseñanza que nos ha dado. No, y gracias a ustedes por asistir, porque yo sé que también de parte de ustedes es un sacrificio, a las 9 de la noche, después de trabajar, después de la familia y después de hacer todo, es un gran sacrificio de su parte también. Bueno, todo menos Leticia, porque ya sabemos que como jefa, tranquila, pero aparte de eso... Oh, aquí estoy. Dice. Malo, vea. Sí. Malo, vea. Bueno, por poco no me. Solo le faltó decir que era jubilada. Pues ahí está. No, dueña de empresa, empresaria.
Ahí está, ahí está. Empresaria, digo. Ajá. Ah, qué galán. No, gracias, teacher, porque sí, se aprende bastante. Entrar en acción otra vez con el idioma. Digo en acción otra vez porque yo ya anteriormente, hace algún tiempo, había asistido a las clases de inglés. Y realmente, en comparación con otra muy buena escuela de inglés, INSEFOR no se queda atrás, está bastante bien, porque educa el oído y uno ve las palabras, aún en ese nivel tan bajo, ve las palabras o las escucha en la televisión. Y, ¿por qué nivel tan bajo? Porque estamos en el nivel 2. Ah, bueno. Porque estamos empezando. Pues, un nivel tan yo bajo en otro sentido. En yo lo voy a agarrar en otro sentido. Yo sé, por eso te lo aclaro. Pero sí, muy bueno, muy bueno. Yo aprendí bastante, siento que aprendí bastante. Así que gracias por la paciencia. Sí, gracias, teacher. La verdad es que me ha gustado la forma como usted ha hecho la clase. Es cierto. Uno ve el material que nos dan, pero usted nos da uno extra y eso ayuda bastante. Es como un refuerzo. Sí, sí, me alegra. Eso es mi trabajo, hacer lo que su educación sea más fácil. Y si ustedes han aprendido algo, o sea, de eso se trata. De eso se trata, de que algún día seguimos y ya van a estar a nivel avanzado y van a decir, todo esto de 9 a 10 y todo eso valió la pena. Eso le comentaba a unos compañeros yo, que la metodología que usó usted me gustó mucho. Sí. Gracias. A hablar, da libertad a expresar. Me alegra. No, pena de decir. Voy a equivocarse. No, yo sé, con vos. Hasta más, sigue hablando. Es herencia. Sí, ajá. Chachalaca. No, pues sí, ahí en la panadería, pues, ¿y qué más vas a hacer uno? Sí, platicar. Pero es bueno, ayuda bastante. En la vida ayuda, porque no se cohíbe uno y aprende, y de repente estaba una que, wow, ¿quién era este con el que hablaba? Qué bien. Así que es bueno no quedarse callado y hablar mucho. Y si es en otro idioma, mejor. Sí. Bueno, le agradezco a todos ustedes también por confiar en gracias, mí. Gracias, teacher. Sí, no, y, muchas gracias. Gracias, Lili. Le agradezco. Y espero que esto les sirve y que sigan adelante, que no se queden atrás, solo con estos módulos, que sigan a los siguientes, haciendo el sacrificio, pero va a valer la pena. Ok, gracias. Ok, thank you. Primero okay. Dios que sí. Entonces, si no nos vemos... Gracias. Sí. Si no nos vemos, ajá. Ya lo vimos. Ya nos vimos. Un gusto. Bueno, después de la cuarentena nos conocemos. Sí. Buenas, sí. Marvin, gracias Fabricio y gracias por gracias Fabricio, gracias Oscar, gracias Sofi. Gracias a todos. Gracias a todos. Good night.